The more you see. La prevención contra la violencia de género. Nunca he sabido eso. Es prevención contra. Es la prevención de la violencia de género. José, eso para los oyentes. Sí. Es la prevención contra la... No estamos making nada. ¿Qué tal? La prevención de la violencia de género, el cambio climático. Es difícil, me dice que digo unas palabras, no sé qué decir y digo tonterías. Me callo, me planto la cara. Ángel. Unas palabras para los oyentes. El otro día leí para nuestros videntes. ¿Qué? El trabajo infantil son los únicos temas que trata. ¿Darío? Hasta aquí puedo leer. ¡Hola! Querido vidente. El. Pues mira qué paradoja que José esté esperando, ¿eh? Uno de los temas que trata la Semana Solidaria de la Universidad Carlos III de Madrid. Esto es para los oyentes. Esto es un stand-up. Sabe que me estás matando, que me estás matando de pasión. Yo que sufro por mi gusto, este cruel Madrid que me da tu amor. No me importa lo que me hagas, en tus besos vive toda mi ilusión. Falcana Belén. Y que pase lo que pase, que tu amante no es más que ti. Suave, que... Uy, me ha comido. No puedo olvidarte, porque siempre vas dentro de mí. Uy, siempre vas dentro de mí. Me estás matando, no me estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel. Y cagarte con una traición. Eres es como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Sabe que me estás matando, que me estás matando de pasión. Es un tipo de música. ¡Azúcar! ¡Pues, sí, amigo! Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Sabe que me estás matando. Pero a mí cuando me has metido. Tengo una mierda frase. Ah, pues yo me acuerdo todavía. Eso es Alex. A ver, esa canta de esto. Está apagado, Kiki. No me importa lo que. Hay psicosis. Claro. Oye, Ale, esto está apagado. No sé si pase lo que pase, este pecho amante no es más de ti. Aunque yo quisiera, puedo olvidarte, porque siempre vas dentro de mí. Siempre vas dentro de mí. Que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición. Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón. Suave que me estás matando, que me estás matando de pasión. Suave que me estás matando, que me estás matando de pasión. Os habéis fijado que es muy profundo. Wow. Dice, yo quisiera verte sin Alejandro Sanz, soy kantiano. Alejandro Sanz kantiano, Ángel, y yo, no, por eso. No, tenemos una sorpresa que Marta no sabe. ¿Y qué? Es una página. Es una página. Pues hoy del programa. Que son de coña. Quiero decir que hemos empezado tres veces. No, estamos aquí. No, Alex, no. ¿Cuál es la canción de los idiotas? Que... Hemos empezado ya una vez y Alex, tú. Retornamos. Me encantó la eyaculación de sangre. Los idiotas return. Sí, bueno, que. Vale, pues hoy está Estrella aquí. Estrella, por favor, habla. No. Está José, que va a hablar de una película revolucionaria y muy impactante para el panorama español. José. José no está aquí. Está Darío, que va, no va a decir algo en una encuesta muy importante que ha realizado en su sección El Consultorio. Darío. No. No. Está Ángel, que nos va a traer un personaje muy importante, como siempre, para el panorama español. Inténtalo de nuevo más tarde. Y está Marta, que no hace falta que la presentemos, que es lo de siempre, ¿no? Marta
se encuentra apagada o fuera de cobertura. Vale, pues con este panorama empezamos la hora idiota. Una auténtica experta en lo que es el medio de hoy. El medio que vamos a realizar hoy. Ángel, ¿me recibes desde el paseo Juan 23 o desde Pandora? Te recibo, José, dime. ¿Esta es la sorpresa? No, esta no es la sorpresa. Venga, seguimos, seguimos. Entonces, estamos aquí... Hola, señorita Pepis, hola, ¿qué tal? Bueno, ya sabía usted que iba a venir a hacer una preguntita. Quería que nos explique usted... Millito. ¿Qué es en esta tienda que es para usted un medio? ¿Un medio? Es el... Pero si esto es mí. El macho de la media. Efectivamente, así lo saben. En las mercerías conocemos el medio como el macho de la media. Tenemos las medias, medias de rejilla, medias de encaje, leggings y demás. Mira el tercero B. Vale, vale, Pepi. Tranquilo. Adiós, Mickey. Bueno, y hasta aquí me he enganchado. Y hasta aquí el análisis de medios de hoy. Podemos hacer una cosa. Te vuelvo a la conexión. Y aunque yo quisiera, no podría olvidarte. Porque siempre vas dentro de mí. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud. Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte como una traición. Eres como una espinita que se te ha clavado en el corazón. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor. Y este es una espinita que le dejo a la gente cuando me muera.